Pasado Presente, colección Nuevos Medios, Centro Pompidou, reúne una selección de 8 obras realizada por Christine Banache, curadora de la colección. Por su carácter internacional, la amplia gama de tendencias representadas y su coherencia histórica y contemporánea, esta colección, que reúne más de 1.700 obras, es una de las más importantes del mundo. A través de las obras seleccionadas, correspondientes a momentos y artistas claves de la historia de las artes electrónicas, Pasado Presente ofrece un panorama de la utilización de los nuevos medios desde los años 60 hasta la actualidad. Es la oportunidad de ver en Buenos Aires obras de grandes artistas pioneros del videoarte junto a otros referentes del arte actual vinculado a los nuevos medios. En la planta baja, el recorrido se inicia con Moon is the Oldest TV, video instalación de Nam June Paik, artista coreano pionero del videoarte. Realizada en 1965, es la obra más antigua de la colección y una de las primeras videoinstalaciones de la historia del arte. En una sala oscura, en completo silencio, 11 televisores dispuestos en un semicírculo reproducen imágenes de las fases lunares. La oscuridad de la sala destaca, como la infinita oscuridad de la noche, el protagonismo de la luna. Siempre visible, omnipresente, en su eterno movimiento, la luna como proyección es para Paik una metáfora de la televisión. La imagen de la luna que muestra cada televisor no fue pregrabada, sino lograda artesanalmente a través de la colocación de imanes en el tubo catódico. Se trata entonces de una luna que resulta de la imaginación más que de una visión real. Realizada pocos años después de la propagación de la televisión a nivel mundial, en esta instalación, Paik subvierte muchos de los parámetros asociados a este medio. La transmisión en vivo, el ritmo veloz y el flujo permanente de imágenes y sonidos que caracterizan a la televisión son sustituidos aquí por el silencio, la quietud y la sutil variación de la imagen lunar. Colocados sobre pedestales e intervenidos con imanes, los televisores se convierten en la obra de Paik en objetos artísticos, que exigen dejar de lado la voracidad del consumo televisivo hacia una actitud contemplativa. Bruce Nauman, interesado en los modelos del comportamiento humano y consciente de la fascinación que se desprende de la contemplación de nuestros propios reflejos, crea en 1970 Going Around the Corner Piece. Esta instalación de circuito cerrado de televisión comprende un gran cubo blanco con 4 cámaras de seguridad. Estas cámaras vigilan a los visitantes que transitan por los corredores. En cada esquina, un monitor capta al espectador recorriendo la sala. La cámara toma al visitante como un águila a su presa, y este, seducido por el reflejo de su propia imagen, es atrapado y obligado a perseguir sus espaldas tras cada vuelta de la esquina, sin ninguna esperanza de encontrarse o atraparse. El circuito cerrado, operando aquí como dispositivo de vigilancia, presenta la obra, no como producto acabado, sino como un proceso de autocreación. El visitante, convertido en espectador y protagonista de la obra, construye en el acto mismo de deambular por el espacio una acción performática, mediatizada a su vez por las 4 cámaras dispuestas a lo largo del recorrido. En Going Around the Corner Piece, el espacio de la instalación se convierte para el visitante en su propio laberinto. La 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 la. The American Gift es una instalación del artista norteamericano Vito Acconci. Una sala negra, a oscuras, sin pantallas ni videos, con tan solo un gran cubo negro minimal en el centro, suspendido sobre un resplandor de luz azul que asoma a ras del suelo.
Rodeando esta caja, una serie de bancos invitan al espectador a tomar asiento y escuchar al propio Conchi que, susurrando, imparte órdenes en inglés a un coro de europeos que de manera obediente hace eco de sus palabras, aprendiendo el mensaje americano. Escute, America speaks, l'Amérique parle, li, di, di. Esta obra fue realizada en ocasión de una invitación que el artista recibe para exponer en un museo francés en 1976, año del Bicentenario de Estados Unidos. Desde la interpretación de Conchi, él recibía esa invitación desde Europa porque era un artista representativo del arte norteamericano, es decir, como representante del negocio del arte americano. Formado en el idealismo de los años 60, cercano al arte conceptual que se subleva contra la intrusión del mercado en el arte, Conchi decide crear, para este envío, una obra que asume como tema las relaciones de poder y dominación que subyacen a su propio encargo. Nostos 2, del artista francés Thierry Kuntzel, forma parte de una trilogía concebida en los años 1979, 1984 y 1995. Una pared de 9 monitores de TV reproduce diferentes videos generando una nueva dimensión de movimiento con la intencionalidad de lograr el efecto de una pantalla cinematográfica. Kuntzel utilizó una cámara en forma de guante que, extremadamente sensible a la luz y al movimiento, otorga gran expresividad y dramatismo a las imágenes. En un fluir, pausado por silencios y pantallas negras, las imágenes van de un monitor a otro, de lo figurativo a lo abstracto y viceversa. Una pincelada de luz se convierte en la mecha que enciende un cigarrillo. Un segundo después, en otro monitor, reaparece esta escena, esta mínima acción, pero desde otro punto de vista, para luego desdibujarse y resurgir en los 9 monitores simultáneamente. En Nostos, que en griego significa el retorno, Thierry Kuntzel explora ciertas similitudes entre el funcionamiento de la imagen electrónica y los mecanismos de la memoria. Como los recuerdos, filtrados por la memoria y hechos de tiempo y movimiento, las imágenes en estos 9 televisores nunca se congelan, sino que se repiten, se mezclan y se desvanecen para luego regenerarse a partir de fragmentos. En In Memory, el cineasta y artista francés Chris Marker utiliza el formato CD-ROM para la creación de una memoria multimedia que combina una gran variedad de soportes como el cine, el video y la fotografía. Creada en 1996 con el propósito de develar los mecanismos de la memoria, Chris Marker estructura un relato sobre sus recuerdos considerando los fragmentos de la memoria en términos geográficos. El artista describe este mapa imaginario o autorretrato como una visita guiada a la memoria, ofreciéndole al visitante la oportunidad de establecer un recorrido azaroso, llegando a sustituir imperceptiblemente con sus imágenes y recuerdos las memorias del artista para desarrollar su propio peregrinaje en el tiempo. De naturaleza interactiva, In Memory invita al visitante a viajar, a establecer rutas, a sumergirse y navegar por imágenes y estados de ánimo ajenos, reconociendo sus propios paisajes y poniendo en escena sus propios recuerdos. Switch es una instalación híbrida o multimedia del artista norteamericano Tony Osler. La obra, compuesta por 7 partes, se encuentra dispuesta en diferentes locaciones, instalándose en los espacios generalmente desechados para la exhibición de obras de arte, como techos, pisos y bajo escaleras, invadiendo el espacio del espectador. El visitante se irá encontrando entonces a lo largo de su recorrido por la exposición con distintos elementos como muñecos, proyecciones y sonidos, entre otros, que irán desconcertando y estimulando su curiosidad. You. Yeah, you, the guy with the face. You with the shirt. What are you doing? Je pose encore la phrase.
La instalación en su conjunto puede ser entendida como una puesta en escena o un relato narrativo y metafórico del sistema cinematográfico. En él, la muñeca denominada Emotions, ubicada en la planta baja debajo de la escalera, representaría a la actriz principal de este film, expresando diversas emociones. Elevando nuestra mirada, nos encontramos con el actor titulado The Simulacrum, representado por un gran muñeco negro que cuelga del techo, aparentemente quieto. Subiendo la escalera, un puesto de control permite al espectador manipular al muñeco y establecer contacto con otro lugar de la sala de exposiciones a través de un puesto de vigilancia con cámaras, monitor y micrófono. Simulacrum se presenta así como una instalación interactiva que le permite al visitante actuar formando parte de este film. Instalado sobre el ascensor del primer piso, se encuentra el rostro de David Bowie encarnando el rol del director, quien imparte órdenes a un público que no vemos, a menos que nos veamos implicados en algunas de las sentencias dictaminadas por él. Antes de ingresar a la sala del primer piso, Tony Osler nos enfrenta al afuera. En Wall Projection, una cámara de vigilancia captura lo que sucede fuera del museo y proyecta estas imágenes dentro del espacio expositivo. Las figuras denominadas Philosophers o Twins, que se encuentran en la puerta de ingreso a la obra de Bruce Nauman, vendrían a representar a los espectadores críticos del film, quienes debaten entre ellos cuestiones que tienen que ver con la teoría y la práctica. Quiero que me quedes tranquilo. El comportamiento, una idea de determinación. Finalmente, tenemos el ojo del espectador. Este ojo proyectado en cuyo iris podemos descubrir a la pantalla televisiva. The Eye representa el zapping que realizamos frente al televisor. De este modo, el visitante puede entender que forma parte de un film en el que somos tanto actores como espectadores, sujetos a las órdenes del director. Los muñecos son una transición que indica que el monitor ya no es más una ventana a través de la cual miramos, sino que se ha vuelto algo físico. La distribución e hibridez de Switch logra conectar el espacio público y privado, el mundo del arte y el mundo del público en general. Park es una videoinstalación del artista contemporáneo holandés Arnoud Mick, realizada en el año 2002. Una gran pantalla de escala humana muestra escenas con personajes cuyas acciones no responden a las leyes de la narración lógica. Hombres, mujeres, perros y árboles se encuentran reunidos en un bosque. Algunos saltan alrededor de un árbol mientras otros parecen absortos en alguna tarea misteriosa. Estos personajes de carácter casi orgánico y biológico parecieran haberse deshecho de todo indicio de civilización, poder, influencia, personalidad y carácter. Mediante esta forzada hermandad entre lo animado y lo inanimado, el artista nos enfrenta a una cruda muestra del funcionamiento de los mecanismos de asimilación, adaptación e interacción con nuestro alrededor, que usualmente nos pasa desapercibido y se mantiene invisible a nuestros ojos. Park, que funciona por momentos como escenografía de fondo del recorrido del visitante, lo enfrenta casi hipnóticamente a una arquitectura de embrujo, incorporándole y revelando la fragilidad de la existencia humana y realizando una dura crítica a la sociedad contemporánea.